programas en ampliación de noticias. Está con nosotros, como ya lo hemos anunciado, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Magaly Silva Velarde Álvarez. Muy buenos días, ministra, gracias. Muy buenos días, don Ramón. Está con nosotros. Bienvenida. Y señalaba que pues el anuncio es importante hoy día en el Country Club, dentro de muy poco rato, en realidad, en cuarto para las 10, la ministra va a presentar la campaña nacional de Marca Perú, organizada por Mince Tour y Prom Perú, que ha tenido ya ediciones anteriores. Y por eso la primera pregunta va por allí, ¿no? Es decir, en todos los años que el Perú ha tenido propuestas turísticas o planteamientos turísticos, se han notado marcadas diferencias, ¿no es cierto? Unos que dicen todo el esfuerzo hay que dirigirlo a nivel exterior, desde publicidad, reuniones, ferias, muchas de las cuales en realidad han sido importantes. Y lo otro es pensar más bien en una organización interna que le sea propicia al turista y que quien vaya y venga al Perú se lleve grandes recuerdos y sea el propagandista especial de la marca Perú. El tercer aspecto, que es el que me parece más interesante y en este caso forma parte del esfuerzo del Ministerio, es en lograr que la gente tenga una conciencia de acogedora frente al turista, ¿no? Y que eso es una parte fundamental, porque en realidad el turismo no solamente es una experiencia visual, no solamente es una experiencia cultural, sino básicamente una experiencia de humanidad, de intercambio de humanidad. Todo esto se lo menciono porque entonces tenemos varios frentes. ¿Cómo hacerlos? Atacarlos simultáneamente, priorizar uno u otro, y además, finalmente, en esta concurrencia no va solo el Estado, también el sector privado. Así es. Bueno. Efectivamente, don Raúl, usted ha dado justamente el aspecto medular de la campaña. Hay que resaltar que esta campaña no es una campaña inicial, sino es la tercera etapa de una secuencia que se inició en mayo del 2011 con, recordemos todos, la campaña Perú-Nebraska, que trató de posicionar al Perú a nivel internacional. Luego vino en el año 2012 Loreto, Italia, donde se trató de enfocar el aspecto regional de la marca país. Y en esta tercera etapa, que la hemos llamado Representantes de lo Nuestro, es una campaña que intenta justamente apelar al sentimiento del peruano común y corriente, del ciudadano de a pie, que como usted bien lo ha mencionado, es quien conoce mejor su zona, tiene además mayor conocimiento de los aspectos cruciales que hay que destacar, y también conoce los problemas, y ello enfoca justamente a resaltar lo bueno que tiene cada región del país y intenta premiar justamente a las mejores propuestas de aquellos ciudadanos que mejor lo harán. La diferencia con las anteriores campañas es que es una campaña digital. Estamos aprovechando toda la potencia que tienen las redes sociales, y es a través de las redes sociales que pretendemos llegar a un mayor número de internautas. Ministra, un aspecto de la marca Perú que preocupa es que ha pasado de ser algo que necesita ser promocionado y que necesita que personas con mucha visibilidad lo empujen, a ser un aspecto del que se puede colgar mucha gente. Y marca Perú ha estado asociado, a partir de una de su gestión, de gestiones anteriores, a efectivamente ciertas marcas comerciales que no necesariamente son ejemplo de buenas prácticas, o personajes que no necesariamente han sido los más, ejemplares para la sociedad. ¿Se va a revisar eso? ¿Se va a revisar la cantidad de personas que se están adjudicando el sello de marca Perú que no necesariamente se lo merecen, por decirlo de alguna manera? Totalmente de acuerdo, Patricia. Nosotros en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estamos permanentemente revisando, y hay además, existe todo un código, un procedimiento y unos requisitos que se deben cumplir para, a la hora de otorgar esta posibilidad de ser miembro de la marca país. Pero efectivamente, lo que tú has dicho es muy cierto. Nosotros realizamos una labor de evaluación permanente, y en ello estamos trabajando para hacer de esta marca, es decir, para cuidar el valor de la marca, como es en el sector privado. En el sector privado uno cuida muchísimo el nombre, porque la imagen, la credibilidad cuesta mucho ganarla, pero se puede perder en segundos. Uh-huh.
¿Y la gastronomía que duda cabe, ministra, ha ayudado en el tema de identidad y de promover y de llevar adelante? Pero no debe ser solo gastronomía con lo magnífico que es. ¿Qué elementos ahora en esta campaña digital esperamos o quisiéramos poner más en valor, darle un mayor empuje dentro de la promoción de la marca Perú? Claro, sin duda la gastronomía es algo de lo cual todos los peruanos nos sentimos orgullosos. Hemos visto el éxito que ha tenido Mistura, ha sobrepasado el 500,000 de visitantes, y es algo con lo que los peruanos no podemos desconocer ese elemento. Pero como tú bien lo has dicho, existe el tema de la moda. Acaba de haber el Perú Fashion Week en Madrid. Han sido diseñadores peruanos como Meche Correa, en donde justamente se ha resaltado todos esos la biodiversidad que tiene el Perú, los colores, las texturas, la finura de nuestras fibras están puestas en valor. Además, estamos resaltando valores culturales, estamos resaltando la riqueza arqueológica con la que contamos, y además, digamos, cosas muy sencillas como programas como los que nosotros hacemos de Al Turista Lo Nuestro, o de Un Pueblo, o un producto, para poner en valor justamente aquellos productos regionales que luego se pueden convertir en verdaderos productos de exportación. Bueno, en la conferencia de prensa va a exhibir algunas de las videos que estamos en este momento pasando por televisión. Hay dos aspectos que desearía que nos contara un poco más, digamos, en lo que se refiere a los esfuerzos, cooperación y trabajo conjunto con el sector privado, ¿no? Siempre ha habido quejas acerca, por ejemplo, de que uno hace promociones y finalmente la infraestructura hotelera o los precios contradicen toda esta idea de un país amable. O sea, se necesita ya no solo una cooperación, sino también saber ordenarse en el tratamiento al turista. Ese es un primer aspecto. Y lo segundo, que es un anuncio que usted va a hacer hoy día también, es este concurso en virtud del cual pues ganarán aquellos que han demostrado versatilidad, creatividad y mayores éxitos en el tratamiento del turismo. A ver, cuéntenos ambos casos. Claro, respecto a la primera pregunta, también nosotros también hemos pensado en ese tema de lo que en inglés se llama la rendición de cuentas. Es decir, que cuando uno convoca al sector privado, ¿no? Y me refiero al sector privado, al sector turístico, desde las empresas de transporte terrestre, aéreo, los hoteles, los restaurantes y las mismas compañías turísticas, estamos promoviendo una nueva cultura de servicio al exportador. Hemos lanzado hace un par de semanas una campaña de ¿Y tú qué planes? .com, en el que hemos firmado convenio con 73 empresas privadas. Estas 73 empresas privadas se han comprometido, han puesto los precios de los paquetes turísticos en el portal web, de manera que el turista sabe de antemano cuánto le va a costar y tiene además en el portal de Mincetur la posibilidad de manifestar su agrado o su disconformidad con el trato que le han mostrado. De esta manera estamos integrando a toda la cadena para que justamente sea el turista y sea la empresa privada en que unidos tratemos de brindar un mejor servicio. En el Perú no hay esta cultura de que, uno ofrece algo y después no estaba incluido en la tarifa, eso no conciliaba, entonces eso es lo que estamos tratando de fomentar. Y en el respecto a la otra pregunta, que este concurso es muy valioso porque además pretende, hemos trabajado con cinco figuras representativas, como son Gianmarco, Carlos Alcántara, está Wendy Ramos, está Dina Paucar y está Cristian Bravo. Entonces, con ellos hemos hecho estos mensajes en el que tratamos de fomentar la marca Perú y que todos estamos llamados a ser embajadores. Entonces, el concurso trata de justamente aquel peruano interesado por difundir lo nuestro, monta este video, esta fotografía y la pone en las redes sociales. Y aquel que tiene un mayor impacto, es decir, alcanza este escalamiento de viralización, es el que va a obtener, y son cuatro premios. Los premios consisten en un pasaje con todo pagado, una estadía para dos personas, son cuatro premios, y tenemos cuatro empresas auspiciadoras que están ayudándonos a hacer realidad el sueño de estos peruanos. Sí, después aquí en la ayuda a memoria me menciona otra cosa que es importante, que es la pérdida de
de posición de las exportaciones peruanas, ¿no? Que está complicada, y en eso la pregunta es si el turismo puede ser no supletorio, pero sí colaborador en el caso de un desbalance comercial, por un lado. Pero por otra parte, nosotros hemos estado siguiendo muy atentamente el tema del aeropuerto y los vuelos nocturnos en el Cusco. Y realmente ahí lo que sorprendía era que en efecto parecía como que el alcalde era, bueno, tiene un ilustre apellido, Inca Roca, para comenzar. Se le presentaba solo como terquito y, ¿no? Y la verdad es que había muchas nos llevaba a reflexión el hecho de que las iniciativas turísticas que comportan pues participación de la población evidentemente tienen que ser presentadas de una manera atractiva y no solamente polémica, no solamente en función de, oiga, estos son unos primitivos que no aceptan el vuelo nocturno cuando todo el mundo sabe que se puede hacer. Se trata de otra manera, de convencer a la población de que se pueden lograr cosas mejores sin necesidad de considerar que uno tiene toda la verdad. Es un síntoma en realidad el que yo le menciono, pero con preocupación. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Raúl, porque a mí me parece que la mejor forma de tener un resultado totalmente exitoso es a través del diálogo y a través de fomentar el encuentro de opiniones y escucharnos mutuamente. Porque justamente en el tema del aeropuerto del Cusco, ya que usted lo menciona, eso ha sido un reclamo de la población de muchos años y ha sido uno de los tantos frenos al turismo, porque los vuelos terminaban a las 4:45, se ha extendido ahora hasta las 7:30 y son aviones de última generación, son aviones que no dañan la capacidad auditiva de las personas y por lo tanto lo que tratan de fomentar es el turismo. Pero sin duda estamos conversando con el alcalde del Cusco para escuchar sus sugerencias, sus comentarios, sus reclamos y ver de alguna manera cómo podemos conciliar estas dos posiciones contrapuestas. Muy bien, bueno, pues entonces 10:45, 9:45 en la conferencia. 9:45, a las 10 en punto arrancamos y esperamos verlos a todos por ahí. Allí estaremos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 8:51 de la mañana, vamos a hacer una pausa.